¿Y vos habías escuchado la radio? No, yo fui al negocio, hice la rutina de todos los días, compré bizcochito en la riera, me senté cuando prendí el televisor y empecé a hacer zapping en Gancho, Canal 9 de Buenos Aires, que estaba transmitiendo las pareras, el hipódromo. Claro, porque el 28 nosotros habíamos ido a Recreo y se veía venir el vendaval, pero digamos, acá no habían avisado nada. No, aparte escuchamos, sí, a la mañana, el ETD, y se rajaron. Y no, pero en realidad acá, a ver, yo vine, él no estaba, no estaban los chicos, nada, y me fui a dar una recorrida por el barrio, no había luz acá, pero estaba el teléfono. Y me fui a dar una recorrida por el barrio y me llamó la atención porque estaban todos los negocios con rejas. Y entonces le pregunto acá a una cuadra, un kiosco, le pregunto a la vecina qué pasaba, y dice, se están inundando los de Santa Rosa y están viniendo para acá. Le digo, porque no, cuidando. El aluvión social. Esa era la imagen. Yo me acuerdo que no fui a la escuela, tengo otro recuerdo. ¿A ver? Que ese día llovía y decidimos no ir a la escuela y que bajamos con Lucas, mi pieza estaba arriba. Ah, los dos más grandes de la casa. Y bajamos a hacer bolsas de arena para defensa de agua, pero pensando que iba a entrar medio centímetro de agua, o muy poca agua. Y después empezamos a bromear, porque yo tenía 15 años, me empecé a reír. Ella nos decía, chicos, no vamos a inundar, y muchos no le creíamos. Cuando me bajé, me puse a bromear con Luca y a hacer bolsas de arena, y levantamos el electrodoméstico, o sea, levantamos la heladera, la cocina, como con un palo, pero pensando que iba a entrar muy poca agua. Recuerdo esa cara latente de mi viejo, vámonos acá. Yo me acuerdo que hice milanesa con puré, pedí de comer a todos y dijimos, bueno, que coman y vemos qué pasa. Pero lo que te impresionaba es que salían todos mojados. O sea, la gente aún en la vieja circunvalación en Mendoza llegaba chorreando de agua y desolada. Yo la imagen que tengo es la imagen que uno ve en las películas de los esos, o sea, la gente que viene con todo, con los loros, con los gorros, con los televisores, así una masa, y el sonido de, el ruido del agua, como el ruido del agua de montaña, así que rugía, ¿viste? Yo me fui con con la calle seca, y cuando volví a entrar tenía el agua acá. Ustedes se fueron, sí. Fueron a tu vieja, se van todos, te convencen a vos y se van. Sí. ¿Y qué pasa, digamos? El desencuentro. El desencuentro con Ana y Victoria. Que las dos también habían dado de gimnasia. Este no era de gimnasia, que no era. Y ellas creen que nosotros estamos dentro. Entonces se largan a nadar desde Santiago de Chile, que ya ahí ya no se podía seguir avanzando, y nadan 150 metros hasta acá. Y se quedan encerradas. Porque se le cierra la puerta, carga de frente, se le cierra. Ellas entran acá y... ¿Edad de ella? Y Victoria menos 2 tiene 49, menos 29. 29. Y ahora 27. Y vienen nadando hasta acá. Claro. ¿Y qué hacen? ¿Quedan encerradas? Y entran y se le cierra la puerta. ¿Entendés? Y cuando intentan salir se encuentran con una puerta cerrada. Pero mira la casualidad. Un empleado mío que vivía en Santa Rosa de Lima justo pasa con una canoa, sacando lo último de su familia. Y escucha los gritos de Ana y Victoria. Porque no se podían trepar ni la puerta, viste que tiene un chillón más alto. Y escucha, sí, trepa, porque la canoa en el horizontal ya estaba alto. Se trepa y la ve y la saca. ¿Y la chica estaba con el agua en el cuerpo? Ya tenía. ¿No tenían donde subir acá, donde treparse para...? Sí, la gran alta. Tenía para volver y meterse en la planta alta, pero ellas queríamos salir, ¿verdad? Claro. La noche del 29, como nosotros éramos unos ocupas en la casa que yo era, con todos los chicos y demás, era hubo Ana, una amiga, se llevó algunas de las... chicos, no me acuerdo quién es, no sé quién más, a la casa del novio, Victoria creo que se llamó alguien más, Lucas se quedó con
con mi suegra y con nosotros. Nosotros estuvimos, además de recorrer el barrio y ayudando, estuvimos toda la noche despiertos escuchando la radio. ¿Ya te podías dormir? A la madrugada, a la mañana, cuando recién amanecía, la casa de mi suegra está, viste, como sobre elevada, tiene, y ya aparecía el agua ahí. Entonces empezamos a decirle a mi suegra, vamos, y mi suegra, ¿no? Yo le paro, me muevo, estas zonas altas, ta. Entonces, bueno, se quedó Lucas, mi hijo mayor, de los varones, y nosotros ahí nos fuimos a Rincón, que mis padres nos estaban esperando para socorrernos, y fuimos con, juntamos el resto de los chicos y fuimos allá. Él y Lucas bramaba por venir a hacer solidaridad y demás, y dijimos, déjenos que veamos un poquito cómo está la cosa y después. Pero con el correr de los... Después nosotros veníamos todos los días a Santa Fe. Con el correr de los días fue este tema de los muertos, de los desaparecidos, de los, las versiones de los cajones, de las cosas que algunas eran mitos y otras fueron realidad y otras, no sé, queda ahí entre los interrogantes de los muros detrás de los cuales se juntaron los cobardes que hicieron esto. ¿Tenés registro de haber perdido amigos, de haber perdido vecinos, de no haberlos encontrado? Perdí rastro total con la escuela. No sé cuándo retomé clases, creo que... ¿Por mayo? Mayo, más o menos, me cruzaba compañeros de la escuela que me decían, che, ¿cómo estás? Porque ellos sabían dónde vivía, sabían que me había inundado. Pero así, perdí el rastro total con todos mis compañeros de escuela, como por 2 meses. Ya cuando llegabas a la puerta, era Waterloo, ¿eh? 20 centímetros más, en 20 metros. Y bueno, entré por cosas y... ¿Y cómo entraste? ¿Entraste por canoa? Caminando. No, ¿y cómo entraste? ¿Pudiste abrir la puerta? Sí, había quedado todo abierto. Nosotros no cerramos nada. No, ya sé, pero no había resistencia, el agua no te impedía, el agua. No, esa altura no. Igual, Ana y Victoria, o sea, las dos mayores, todos esos días siguientes, vinieron porque los vecinos de este barrio, lo que pasó es que la mayoría de los que nos fuimos somos los que teníamos chicos y quedó mucha gente grande, y la gente grande entonces pedía, estaba en las terrazas, ¿eh? Y le pedía cosas, remedio, esto y aquello. Ellas venían con canoas y demás, y además se metían y nadaban y nos fueron preparando. Yo sentí después que me iban preparando a mí porque me decían, mami, mirá lo que te encontramos, el título de la universidad. Mami, mirá lo que te encontramos. Y era, se metían en el agua y me llevaban cosas que habían rescatado. Yo la verdad que estaba devastada. Devastada en el sentido de que, esto de que, viste, cuando las decisiones no las toma uno y de pronto se tiene que enfrentar con esto. Y si bien nosotros veníamos de experiencia, de lucha y demás, a ver, los dolores a mí me siguen. A mí esta casa no volví. Yo sentí que, como otras veces, o sea, como primera vez en la vida tenía que enfrentar una situación que yo no había decidido ni que había previsto. A diferencia de cuando fue la cárcel y mi militancia y demás. Y a mí me duele que al día de hoy, no solo lo que como familia o personalmente viví, sino todo lo que vivimos con la gente con la que compartimos, lo que, y en realidad nosotros somos unos agradecidos de la vida porque tenemos redes, tenemos sostén, la familia, en todos lados, ¿viste? Es decir, teníamos trabajo, eso era un privilegio en esas condiciones. Igual yo vine a cuando ya... viniste, ya te dijimos, mirá que había que limpiar, pero flotaba, viste, y sacábamos la ropa con la vidrio, con las cosas así, en esas cosas que era agua con barro. Sí, yo recuerdo que quería... Llevaba carretillas. Que no quería tirar ropa. Y mi vieja me lavaba peor porque, o sea, yo decía, la lavamos y se usa de nuevo. Y no, y en el patio que teníamos, me acuerdo que quemamos una cantidad infernal de ropa nuestra. Cuando porque quemamos claro, todo, de 8 metros por 2 y un alto así.
¿viste? Y yo fui a la estación de la Shell, y en aquel tiempo todavía la Shell vendía kerosene. Entonces le dije, dame un bidón de 20 litros, vale, 5 litros de kerosene, 5 litros de gasoil y 10 litros de nafta. Hice la mezcla, rocié todo ahí y le prendí fuego a todo. Cuando prendí fuego a todo, la humareda que se hizo era infernal. Y estaba el helicóptero, ¿viste? Y daba vuelta acá alrededor. Claro, creía que era un incendio. Creía que era un incendio. ¿Qué es lo que les dolió perder? Que no recuperaron. En tu caso, no recuperaste el cariño por la casa, está claro, digamos, o no recuperaste la sensación de hogar, pero ¿qué más? ¿Qué perdiste? Las cartas. Y todo, a ver, todo lo que representaba parte de una historia, de una construcción, como por ejemplo, que son imposibles de reconstruir, porque los libros y las revistas no las puedo volver a comprar, aunque no tenga plata, qué sé yo, pero acá yo tenía muchas cuestiones de archivo del MED, porque gente de Santa Rosa venía acá en vez de ir a la oficina porque les quedaba más cerca. Causas incluso, que no, expedientes. Videos que yo había producido con otra gente por la cuestión de mi profesión. Videos que llegaron hasta Estados Unidos y que lo usan en cátedra allá y que nunca los recuperé. Y las cartas de, fundamentalmente las cartas de la cárcel. O sea, hay todo lo que no se puede recuperar de la historia de uno, que no se puede volver a hacer, eso es lo que yo siento que más, y la foto. Que más perdí. La foto, digo, las cartas eran el medio de comunicación que nosotros tuvimos durante casi los 9 años de cárcel con nuestros hijos y nuestros familiares, y cuando nosotros salimos, nuestra familia nos entregó esa colección de cartas, mi madre, mi padre, algunos de mis hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas. Pues ya no teníamos nada. ¿Y eso lo perdieron? No, todo. Ya, te voy a mostrar una cosa. Cuando yo entro, la primera vez... Sí, encima tiene suerte. Este era el dormitorio nuestro. Y acá hay un papel. Y entro, ¿viste? Y el ropero estaba todo caído. Arriba de todo, yo guardaba los cuadernos de la cárcel. Mirá, el ropero estaba caído y el cuaderno estaba flotando. Solo estaban mojadas las dos primeras hojas. No, estaba seco. Yo no creo en Dios. ¿Pero lo conversan? ¿Es un tema que se conversa habitualmente? ¿Detalles de estos o no? Y se conversó mucho, o sea, se conversa, sí. Se conversó mucho durante los primeros años. Yo creo que era como una necesidad permanente, no solo de nosotros, sino de toda la familia. Y después, a ver, por ejemplo, nuestros hijos más chicos, yo me acuerdo siempre de algo que me dijo María, que es la más chica, que tiene 30 años. La más chica de las mujeres. Que ella decía, no, yo no tengo memoria de la inundación, porque ustedes me protegieron tanto que, o sea, nosotros los llevamos a Rincón y a ellos no los trajimos acá. Nosotros viajamos todos los días, hicimos el comité de solidaridad, estábamos atendiendo, haciendo la causa, toda la cuestión de la causa y demás, y nos volvíamos allá y contábamos lo que había pasado, pero ellos eran chicos, ella, Agustín, Luciano, como que los más chicos no vivieron directamente. María siempre nos dijo eso, yo sentí que me protegieron y yo me fui enterando de la inundación por los relatos, porque ustedes me hicieron un cerco. Y porque en realidad, bueno, después, nosotros no volvimos acá. Nosotros fuimos a vivir un departamento. Y entonces, bueno, un departamento que nos prestaron, entre ellos era una ex compañera mía de secundaria, y la verdad que el cambio de vivir en una casa con terreno en un barrio. A un departamento en barrio Candiotti,
no eran chicos del departamento, era terrible. Y no, y además, radio, no menos que menos, éramos negros de Roma. Y además, con todo donado, entonces, viste, los colchones en el suelo, y el tema era, chicos, ordenen un poco la ropa, y nadie se hacía cargo. Esto no es mío, esto no es mío, nadie sabía de qué era la zapatilla, qué era la... Pero digo, eso, o sea, transmitirle a ellos lo que pasó, contarte, incluso el, a ver cuándo fue, la semana pasada, que fue el cumpleaños de Lucas, el mayor de los varones, y salió el tema de la inundación, y él se acordaba de que él se quedó con la abuela, y contaba, y salió así espontáneamente, y contaba, relataba lo que le decía la abuela esas noches cuando él se quedó como a cuidarla, porque él tenía la... La cocina, sí, que si pasaba algo tenía que sacarla como fuera o avisarlo. Yo no sé si se habla en detalle, pero lo que sí creo que es una marca, valga la palabra, que trastocó nuestra vida cotidiana. O sea, yo dejé de tener un lugar donde venía a dormir, donde me jugaba con mi hermano, y eso después se fue transformando y se fue resignificando y tuvo otra forma, pero en el momento, con la inconsciencia que yo tenía de 15 años... Un quiebre total. No solo en la manera en la que fuimos criados y compartíamos, sino como cómo llevábamos adelante nuestra vida. Nos cambió en todo. Yo he soñado dos o tres veces con este pasillo, con este pasillo, y con que... o sea, tuve dos o tres sueños recurrentes, pero sobre todo con el pasillo y con el tema como que... Yo me estoy queriendo ir y se me cierra la puerta, esa imagen, bueno, eso. Y en realidad yo más que sueño, lo que tengo son muy vivos los recuerdos sensoriales, o sea, olores que me parece que todavía lo siento acá, ese olor que te da asco, esa sensación de picazón en la nariz y en los ojos por la pudredumbre de todo. Los ruidos, los gritos, hasta los colores. Para mí el gris es un color que representa lo que fueron esos días, por la lluvia, por lo triste, por la tristeza que había, por la angustia, o la mezcla de angustia y de bronca, las caras de la gente perdida por la calle, o sea, yo todo eso lo tengo como si lo hubiera vivido ayer. A mí eso no se me borra, no. Por un lado yo sentí que mis hijos, sobre todo los mayores, que eran los que entraban, y él, que vino primero, es como que me fueron preparando para, porque esto ya no es mi casa. Esto es una casa, pero ya no es mi hogar, digamos, no es el proyecto, no es, ¿me entendés?